¡Bebé! ¿Bebé, estás despierto? Sí, hola. Oh, estaba súper preocupada, te encontré anoche en la calle. ¿Cómo que en la calle? Sí, me pregunto yo qué te pasó, desapareciste y estabas sin pañales ni nada. ¿Estaba desnudo? Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo voy a estar desnudo? ¿Qué te pasó? Solamente recuerdo que había ese lobo feo, horrible, y saliste corriendo después de que lo disparara. El lobo me mordió, creo. ¿Te ha mordido el lobo? Dos veces, tres veces, creo. Pero yo no veo nada, no tienes ninguna herida. ¿Cómo que no tengo ninguna? ¡Si me mordió la pierna! ¡No! ¡Te juro que me mordió! ¿Pero qué está pasando? No entiendo qué está pasando, bebé. No sé, ¿y qué hacemos ahora? No, es que no te veo nada, yo no he utilizado magia para recuperarte. ¿Cómo que no has utilizado magia? ¿Y por qué estoy curado entonces? ¿Qué hiciste esa noche? Pues entré a una casa muy grande y no me acuerdo de nada más. ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Sabes esa casa tan grande que había en el vecindario? Que era gigante, enorme. Sí, pues la maldita. Sí, pues entré a la casa maldita y no me acuerdo de nada más. Ay, Dios mío. ¿Cómo podremos saberlo? ¿Cómo podremos adivinar qué pasa? Yo creo que si llegan a 20.000 likes, pues entonces se nos dará la verdad. Y nos dirán qué pasará. Chicos, por favor, dejad un like en el vídeo. Pero, oye, ¿y qué hacemos ahora? Yo no sé qué me pasó ayer, no recuerdo nada, tengo la memoria borrosa. Podemos intentar a ver si te acuerdas. Vamos a hacer vida normal, a ver si así pues te acabas acordando. Vale, vamos, vamos. Oye, ¿me haces el desayuno? ¿Y te gustará? Sí, dame algo rico. ¿Seguro? Sí. Algo rico. Lo que sea, tengo mucha hambre, no sé por qué. Me duele mucha hambre. ¿Tanto para comer carne? ¡Sí, carne, 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 carne! Toma un pollo. ¿Por qué me ilusiono tanto con la carne? Vale, lo voy a coger. No llego, espérate. Me subo encima. Ahora, ya está. Es que no sé qué me pasó, la verdad. Pero no recuerdo nada. Tengo recuerdos borrosos de la noche. Me acuerdo que salí de la casa y que luego como que estaba solo. Y yo te encontré por la calle. Estaba solo y estaba desorientado. Y no me acuerdo de mucho más. Sé que era de noche, ¿no? Y bueno, te encontré ya por la... por el amanecer. Por el amanecer. Ya estaba amaneciendo. Es que yo me acuerdo que era de noche, pero no me acuerdo de mucho más. Creo que... El lobo... Pero es que no lo entiendes, bebé. Ese lobo era muy raro. No era un lobo, era un hombre lobo. ¿Un hombre lobo? ¿Qué dices? Sí. No entiendo qué hacen en este mundo los hombres lobos. ¿Habrán venido como nosotros? Pero es que fuimos nosotros a otro sitio, no vinieron ellos aquí. Tú me llevaste a un sitio muy extraño. Sí, pero eso es parte de este mundo. Entonces significa que en este mundo también hay vampiros. No debería, pero tal vez a lo mejor sí han venido como nosotros. Lo que faltaba, vampiros, hadas, hombres lobos. ¿Qué más falta aquí? ¡Pero espérate! ¡Te ha mordido! ¡Y tres veces! ¡Sí, tres veces! Y no tienes herida. ¡No! Pero eres un bebé, no debería estar pasando. ¡Debería estar muerto! No lo entiendo. ¿Te estarás transformando en un hombre lobo? Pues no lo sé. Yo no creo, ¿no? Oh. Espera un segundo. Vale. ¿Qué está pasando? Voy a utilizar mi fuerza para ver si eres humano o no. ¿Qué fuerza? Tengo mucho miedo. ¿Qué? Noto... ¿Qué te han hecho, bebé? ¡No sé! ¡Yo no he hecho nada! ¡Tienes un aura distinta! ¿Cómo que una aura distinta? ¿Qué significa eso? Oh, Dios mío, que eres supernatural. ¿Supernatural? ¿Sobrenatural? Ya no perteneces a... al mundo de los mortales. ¿What? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Sabes quién tiene también un aura similar a la tuya? ¿Quién? El doctor. ¡No, no, no, no! No quiero ir a verle, por favor. Me da mucho miedo, doctor. El doctor no, el doctor no, el doctor no. Pero es que... ¡y él sabe qué te pasa! Pero que me da mucho miedo, que me quiso matar, me quiso torturar.
¡Pero ahora estaré contigo! ¡Dame un arma, que no me fío de él! ¿Qué arma quieres? La que sea, me da igual, que no me fío de él, me da mucho miedo el doctor. Pero es que, si él tiene las respuestas, debemos ir. No, vale, estoy de acuerdo, pero yo sin un arma no voy. Que la última vez me quiso matar, una pistola. ¿Una pistola? Sí, él tiene una pistola y me amenazó con ella en la cabeza. Pues te voy a dar una... la esto. La pistola, y balas, y balas. Toma. ¡Qué guay! ¡Hola! Vale, vale. Yo también. Uy, perdón, no te quería apuntar. Vale, pues vamos, cuando quieras. ¡Hola! ¡Oh, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡No podrá con nosotros! Estaba por aquí, ¿verdad? ¿A casa? Creo que era una de las que hay fuera. Vale, vale, vamos, vamos. ¿Se va? Madre mía, este doctor no sabe qué ha hecho, ¿eh? No lo sabe, no lo sabe. Vale, vamos por aquí. Oye, entonces... Pero recuerda, no hay que matarlo. Tenemos que saber si lo tuyo se puede volver atrás. Vale, vale, pero... Oye, entonces cuando sea de noche y haya luna llena, ¿me voy a transformar? No lo sé, no sé qué eres, bebé. No, no lo sé. Jope, qué miedo me da esto. A ver, era por aquí, me acuerdo. Por aquí. ¡Ay! Ahí está el sótano, mira. Ahí estaba la trampilla donde está todo. ¿Y el doctor dónde está? ¡Oye, tú! Creo que está arriba, aquí no está. ¡Ay, la trampilla! ¡Qué miedo me da la trampilla! Está aquí. ¡Ay, qué miedo me da la trampilla! A ver, cargamos las armas. ¡Eh, tú! ¿Qué? Pero... ¡Alto! Es que no se puede jugar al Minecraft tranquilo, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué le has hecho al bebé? ¿Qué me has hecho? ¿Cómo que qué le he hecho? Sí, ¿qué me has hecho? A ver... Espera, espera. Vale, creo que... ¡Tiene la misma aura que tú, bebé! ¿Cómo que la misma aura que yo? Vale, vale, pero por favor, no deja de apuntarme. ¡No quiero! ¡Habla! ¿Qué me has hecho? Por nuestra seguridad. Despacito, te lo explicaré, ¿vale? Pero baja el arma. Por favor. Vale, os explico. Como sabrás... Sí, sentaos. Como sabrás, intenté quitarte tu magia. Pero me fue un poco difícil porque... Hay alguien que te ayuda siempre. Bien, tú lo sabes. Entonces, hay un problemita. No me puedo hacer con tu magia, pero... Tengo una peculiaridad. Y es que en las noches de luna llena... Me convierto en... Hombre lobo. ¿Qué? ¡Eras tú! ¡Asqueroso! Pero a ver, todo tiene una explicación. Necesito conseguir un ejército de hombres lobo y la única solución era tenerte a ti. ¿Cómo que un ejército? ¡Será una manada! Eres una víctima fácil. Entonces... Y tienes poderes mágicos, por tanto, eras clave para la manada. ¿Qué? Yo tengo los poderes, que los tiene ella. Te dije toda la noche de ayer. Cuando me secuestraste, yo no fui. Ella tiene los poderes. Digamos que tú tienes poder sobre ella. ¿Qué? Bueno... Es como tu ángel guardián. ¡Y ahora soy un lobo! ¿Qué es esto? ¡Yo no quiero ser un lobo! Solo te convertirás en lobo por la noche. No tienes la obligación de hacer el mal. Pero... ¿Y por la noche si no me puedo controlar? Yo no recuerdo que hice anoche. Y sin teoría me transformé. Y no me acuerdo, igual maté a gente. No lo sé. En principio creo que no mataste a nadie. Pero bueno, no creo que hagas nada malo. Eres aún un bebé. Recuerda que aún no eres un hombre lobo. Eres un bebé lobo aún. ¿Un bebé lobo? Pero... ¿Y cuando sea adolescente qué va a pasar? Ahí ya cambiarán las cosas, compañero. ¿Cómo que te... Ahí ya serás un hombrecito lobo. ¡Oye, dile algo, Elena! No, no entiendo. Es que no entiendo, pero ¿tú no estabas poseído por Daemon? A ver, todo en esta vida da muchísimas vueltas. Una noche en la que me mordió un hombre lobo, iba con mi familia por el campo y me mordió un hombre lobo. Ellos se pudieron salvar y les dije que huyesen, no me podía arriesgar a estar con ellos. Entonces decidí que la única manera de poder sobrevivir en este mundo era construir una manada de hombres lobo. Y el bebé, después de secuestrarle, se me ocurrió la genial idea de que siendo él un hombre lobo, podría ganar bastantes cosas al tener a tu magia. ¿Lo utilizaste? Simplemente es eso. Efectivamente. Y ya eres un hombre lobo, no hay cosa que se pueda hacer en contra de eso. ¿Daemon sabía que eras un hombre lobo? Daemon no lo sabía. ¿Qué? De hecho, solo lo sabéis vosotros. Pero... ¿Y eso qué es que tengo que hacer para que el bebé vuelva a ser normal? Eso no te lo puedo decir, ni te lo voy a decir. El bebé ahora forma parte de mi manada. Por la noche se convertirá en uno de los míos y es lo que será. ¿Qué? ¡No! ¡Elena! Sí, por favor, sí. No puedo, bebé, no puedo hacer nada. Mi magia no surte efecto. Pero... Oh, no. Y a ver, ¿qué poderes tengo yo ahora? ¿Qué puedo hacer? Pues todo lo que puede hacer un hombre lobo. Lo mismo, alguna noche tendrás que ir a reclutar gente. Para nuestra manada. ¡Pero él no es un alfa! Recuerda que los hombres lobo tenemos una misión. ¿Qué? Y es conseguir a gente para nuestra manada.
Somos muy vulnerables en este mundo. Todo el mundo nos quiere matar. Pero que yo soy... Eres tú el alfa, en teoría. Yo no soy. Yo me has perdido todo. ¿Por eso? Eres mi discípulo. Tú tienes que hacer lo que yo te mande por las noches. Pero yo no puedo convertir a gente. Eres tú el jefe de la manada. Yo no puedo. Yo tendré que ir a por gente, pero tú serás mi acompañante. Tú me ayudarás a atraparlos. El que les tengo que morder y convertirles soy yo. Pero... Yo no quiero hacer esas cosas malas. ¿Pero qué es un niño? ¿Qué dices? Ahora es un hombre lobo. Por las noches se convertirá en un hombre lobo. Y los hombres lobo estamos muy amenazados. Somewhere.